En capítulo 26, Nephi dice que Jesucristo quiere que todos vengan a Él y participen de su bondad. No le importa cómo nos veamos, si somos ricos o pobres, dónde o cómo vivimos. Nuestro Padre Celestial y Jesús nos aman a todos iguales y también debemos amarnos los unos a los otros. Cantamos Soy un hijo de Dios y también todos los demás en el mundo son sus hijos y todos estamos invitados a venir a Él. Nefi vio que habría muchas guerras entre los nefitas y los lamanitas. Después de que Jesús murió antes de visitar a los nefitas, los inicuos fueron destruidos en América y Nefi se entristeció. Pero su fe fue consolada en Jesucristo de que todos podemos regresar a Él por medio de su expiación y resurrección. Jesús visitó, bendijo y sanó a los nefitas y ellos sintieron su paz. Vivieron felices durante doscientos años hasta que dejaron de guardar los mandamientos y se volvieron inicuos. Nefi enseñó que cuando nos amamos, servimos los unos a los otros y seguimos a Jesús, podemos ser felices y sentir su paz. Las personas en los últimos días se volvieron inicuas. Para nuestro Padre Celestial ama a sus hijos y les dio una segunda oportunidad de regresar a Él por medio del Libro de Mormón. Moroni le dio las planchas de oro a José Smith para que las tradujera. El Padre Celestial escogió a este sencillo granjero para restaurar su iglesia y mostrar al mundo su poder. Nefis sabía que el libro de Mormón sería de gran valor para el mundo en una época en que la verdadera iglesia no estaba en la tierra. Profetizó sobre el testimonio de los tres testigos y que Martin Harris mostraría algunos de los caracteres de las planchas de oro a un profesor que diría que eran correctos y pidió que las planchas las tradujeran. Martín le dijo que parte de ellos estaban sellados y el profesor dijo no puedo leer un libro sellado. Esto cumplió la profecía de Isaías. Nefi dijo que la parte sellada de las planchas tenía una revelación del hermano de Jared que contaba la historia del mundo desde el principio hasta el fin. Moroni lo escribió en las planchas y se le dijo que las seara y que se nos los diera cuando Jesús dijera que teníamos fe y que éramos justos como el hermano de Jared. Nefi vio que los gentiles de los últimos días tenían la importante tarea de reunir a Israel y los instó a guardar sus convenios y los mandamientos. Quería que tuviéramos un testimonio de Jesucristo y que con el libro de Mormón le devolviéramos a muchas personas. Nefe dijo en los últimos días, Satanás sería poderoso, si lo seguimos es como dejar que nos rodee y si no nos arrepentimos cuidadosamente pondrá cuerdas más gruesas a nuestro alrededor y no las notaremos hasta que nos atrapemos en sus cadenas trata de confundirnos y quiere que creamos sus mentiras. Satanás es como un majo que trata de engañarnos para que los sigamos y no guardemos los mandamientos del Padre Celestial. Nos habla de los placeres que obtenemos rápidamente en seguirlo, pero nunca nos dice cómo nos harán daño. Nos dice mentiras como que podremos hacer lo que queramos y no necesitamos arrepentirnos y que somos más inteligentes o mejores que los demás. Quiere que creamos que él no es real. Satanás trata de engañar a los miembros de la iglesia con las palabras que pacifican y calman para que piensen que todo está bien. A menudo le demás a un bebé un chupete y le cantamos una canción de cuna y se duerme. Satanás también quiere dormirnos espiritualmente. Eso es cuando es mucho más fácil envolvernos en sus cadenas. Recuerda, es un gran embajador y tenemos que mantenernos despiertos y no caer en sus mentiras. Debido a que nuestro Padre Celestial nos ama, nos dio maneras de protegernos de las mentiras de Satanás. Las escrituras son una de nuestras mejores herramientas para no ser engañados y nos muestran sus trucos así que nos caermos en ellos. El libro de Mormón muestra cómo nuestro Padre Celestial nos protege y nos bendice conforme a que aferrarnos a la barra de hierro nos ayuda a evitar las nieblas de las tinieblas. Cuando las estudiamos, podemos mantenernos alertos y no estar a gusto o no prestarles atención. Tenemos que tener cuidado de no dejar que las mentiras de Satanás nos engañen. Nefi usó la palabra hay para advertirnos. En 28.15 lo dijo tres veces, lo que significa que realmente quiere que prestemos atención a este señal de alto espiritual. Nefi nos advirtió que no pensemos que somos más inteligentes que nuestro padre celestial y que sabemos más que él, dijo que es bueno ser educados, pero necesitamos escuchar las palabras de jesús, esto significa que al escucharle y seguirle, él nos dará revelaciones por medio del, del espíritu santo para protegernos y guiarnos. En los últimos días, Satanás tratará de engañar a la gente haciéndole creer que solo necesitan la Biblia y no necesitan el Libro de Mormón. El Padre Celestial nos dio ambas escrituras para que pudiéramos tener otro testamento o testimonio de su palabra y comprenderla mejor. Hay algunas cosas que el Libro de Mormón enseña que son más fáciles de entender y otras cosas que son más fáciles de entender en la Biblia. El Padre Celestial ama a todos sus hijos en todas partes del mundo y desea asegurarse de que todos conozcan sus mandamientos y cómo vivir felices. Jesús no cambia y aún habla a sus profetas y apóstoles hoy como lo hizo cuando él vivió en la tierra. Quiere que seamos un ejemplo y compartamos nuestro testimonio para llevar a todas las personas a su iglesia restaurada. Esto ayuda a cumplir las promesas y los convenios que hizo con Nefi e Isaías. Dijo que seríamos nosotros los que permitiríamos que sus palabras silban en los últimos días, lo que significa compartir el Evangelio y podríamos llegar a ser los seres que formen parte de su obra. El Padre Celestial dijo que algún día tendremos otras escrituras de las tribus perdidas de Israel y que testificarán, junto con la Biblia y el Libro de Mormón, que Jesús es nuestro Salvador y preparará al mundo para su segunda venida y el milenio. Entonces Satanás ya no tendrá ningún poder y todos vivirán en paz. Estos son los capítulos 26 a 30 de segundo nefe en el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Si te ha gustado este video, por favor suscríbete a mi canal de YouTube y haz clic en el botón pulgar hacia arriba y compártelos con cualquier que creas que podría disfrutar de ellos. Y seguiré haciendo otros nuevos. Gracias de nuevo por mirarlo y por encontrar un poco de tiempo esta semana para meditar.